está Elena Schuelm, hija del fundador de la ciudad de El Dorado, a quien recibimos. Buen día, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar acá. Vino por el aniversario del Dorado. Vine por el aniversario del Dorado, esperando poder volver cuando sean los 100 años. ¿Y cómo ve esta El Dorado de hoy con la que usted recuerda la primera vez que la vio? Nada que ver. Ajá. Esto es una ciudad muy importante hoy en día, con casas lindísimas, con gente que ha progresado muchísimo. Porque eso que era un pueblito, ahora es una gran ciudad con casas muy buenas, llena de negocios. Todos los años hay nuevos negocios. Lo veo como un lugar que progresa. Elena, ¿y esta ciudad qué tiene de la impronta que le dejó su padre? ¿Qué valores? ¿Qué mantiene de lo que usted recuerda? Pero a mí lo que más me impresiona del Dorado es que no es una ciudad alrededor de una plaza, sino que es un largo camino, 14 kilómetros, de donde la gente iba construyendo sus casas a lo largo de ese camino. No todos reunidos, como en la mayoría de los pueblos, sino con una picada, como se dice en El Dorado, larga. ¿Y por qué? Porque siempre llamó la atención esto, digamos. De hecho, hasta se decía en algún momento la calle más larga del mundo, de la Argentina, ¿no? Siempre. Sí, sí. ¿Por qué lo construyó así, con esa visión? Y porque pensó que tal vez cada colono encontraría más su lugar así, su independencia, el lugar donde criar a sus hijos, ¿no? De los viejos colonos ya no existe nadie en El Dorado. O sea, más que un pueblo alrededor de una plaza, él pensó un camino que conecte a las chacras, a las colonias, al trabajo. Tal cual, tal cual. Y de ahí se hicieron las picadas que iban para otros lados. De la calle principal salen muchas picadas que van para los costados. Entonces, creció enormemente El Dorado. Yo casi no lo reconozco. Elena, ¿y qué recuerda usted de qué visión tenía su padre respecto de lo que estaba haciendo? ¿Qué quería él crear en ese lugar? Y yo creo que lo que quería es que la gente se dedicara al cultivo de la tierra y que buscara en la tierra los valores reales. El trabajo. El trabajo, el trabajo de la tierra, claro. Y el progreso como resultado del trabajo. Del trabajo, claro. ¿Y piensa que se logró eso? Sí, creo que sí. Está a la vista de la ciudad, digamos. Está a la vista de la ciudad, y lo que yo pienso es ¿por qué la gente está tan contenta de vivir en los lados y no se quieren ir? Algo debe tener ese lugar, ¿no? Algo contagia, algo los... Claro, hace quedar ahí. Algo que tiene la tierra colorada, la famosa tierra colorada, ¿no? Usted me contaba que él en algún momento en Londres hizo un discurso para, digamos, para invitar a la gente a venir. ¿Qué decía en ese discurso? Y bueno, ahí hablaba del valor de la tierra y del valor del trabajo. Y no le daba valor, a pesar de que él era un banquero, no le daba ningún valor a los negocios, le daba valor al trabajo de la tierra. Ni a la especulación financiera, no, nada, ni a las ganancias. No, nada de eso. Nada de eso. Él nunca tuvo contacto con los bancos ni con nada estando acá. Y venía de eso. Él llegó a la Argentina como banquero. ¿Y qué vino a hacer a la Argentina? No se lo pregunté nunca. Pero supongo que vino a la Argentina a colonizar. Como parte de su trabajo, digamos. Como parte de su trabajo, lo que él creía era en la colonización. ¿Lo vio feliz con el resultado de lo que se iba logrando? ¿Satisfecho? Creo que nadie está satisfecho. Es muy difícil estar satisfecho. Empezás una obra, pero tenés tanto por hacer. Dificultades, tanto por hacer. Pero él cooperó mucho porque regaló la tierra para la iglesia, regaló la tierra para la radio. La radio. Todo lo que él pudo, hizo.
Y tal vez dejó de hacer algunas cosas también. Usted venía de Buenos Aires, venía ¿cómo hasta Posadas y cómo hasta El Dorado? Hasta Posadas siempre venía en tren. En tren. No, después, a último, en avión, pero al principio en tren. En avión no, en hidroavión. En hidroavión. Sí. ¿Y dónde bajaba? ¿En Posadas? ¿O bajaba directamente en El Dorado? No, no, en Posadas. ¿Y de ahí? No, y de ahí en por camino. Por camino. Un camino de barro y de tierra que era terrible. Terrible de transitar. Terrible. ¿Cuántas horas llegaba, tardaba en llegar al Dorado? 7, 8 horas. 7, 8 horas. Sí, porque te quedabas en los... No, era terrible. Sí, sí. Pero bueno, era divino. Sí, sí. Mucho más lindo que ahora. Ah, bueno, eso le iba a preguntar. Aquella ruta era que tenía el rojo y el verde. No, y además, claro, en la selva. Sí, sí. El camino estaba hecho adentro de la selva. Así que era impresionante. ¿Llegó a ver las jangadas? Sí, sí, sí. Sí, eso en El Dorado. Las jangadas que venían todos los pedazos de madera. Sí, 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 de la madera toda junta, lindísima. ¿Y aquella colonia en los primeros tiempos a qué se dedicaba? ¿Madera y qué más? No, yerba mate. Yerba mate. Sí, lo primero fue la yerba mate. Después mucho naranjas. Claro, también sí. Muchísimo. Pero una fábrica que se instaló ahí. Claro, sí. De jugo. Y no, y la madera también. Y la madera, ajá. Claro. Sí. Ajá. Bueno, y al principio hablaban todos en alemán exclusivamente. Claro, al principio hablaban en alemán, ¿cómo en holandés. ¿Y holandés? Poco a poco fueron aprendiendo a hablar español, porque en el colegio tenían que estudiar español. Fue fundamental la escuela pública ahí. Claro, ¿no? Fue todo escuela pública. La educación. No, pero también había colegios alemanes, ¿eh? Ajá. Pero tenían la obligación de aprender español. Los dos idiomas, o sea. Los dos idiomas, sí, sí. Claro.